Blaster y Twisco, ¿vale? Así que cogemos las dos botellas de vino del suelo que están aquí, flexionando las piernas y con la cabeza arriba, y las levantamos una, dos y tres. Put up your belt, yes, you stop. Hey! Barbotín, 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 Blaster y Twisco. Bueno, mi nombre aquí para es Santiago y vengo de Burgos. Llevo 5 meses justo jubilado y bueno, pero ha sido aparecer esto y es que no me lo pensé, es que dije, ¿cómo qué? Ahora no tengo ningún inconveniente, ahora soy yo el que marca mis horarios y quien puede decidir. La dinámica un poco es... O sea, a mí el mundo natural me ha traído siempre y bueno, yo... Además es que procuro ser eficiente, es decir, hacer lo máximo posible con el menor esfuerzo. Y entiendo que esto, es con esto, con este tipo de construcciones y de forma de vivir se consigue. Estamos trabajando con materiales cercanos, con materiales próximos. Se va a levantar una casa en poco más de un mes. En otros casos se tardarían muchos más meses. ¿Vale? El que no haya estado cosiendo balas de paja, pues sería interesante que vaya con alguien que haya estado, pero no me gusta organizar los grupos. El modelo que se recomienda para la autoconstrucción es un flexágono que tiene 3 metros de lado, un hexágono realmente, tiene el mismo lado que el radio, ¿no? Entonces si tiene 3 metros de lado, pues tendrá como 6 metros de diámetro y como 5,60, 5,70 de pared a pared. ¿Por qué un hexágono? Porque la estructura que representa un hexágono son triángulos equiláteros, que es un patrón que aparece en la naturaleza en todos los lados y que es un patrón de máxima resistencia. También es un patrón de efectividad. O sea, aunque parezca mentira, porque a veces se nos olvidan un poco las matemáticas que aprendimos, pero el hexágono está demostrado que es el polígono que es más eficiente, con menos perímetro, con menos número de metros lineales de muro, cubres más espacio. Y luego también tiene la posibilidad de acoplarse. Puedes acoplar 2 hexágonos y crear una cubierta, un tejado que cubra los 2, 3, 4, colocados en diferentes, porque cubre totalmente el espacio, ¿no? Eso solo lo hacen los triángulos, que sería muy incómodo vivir en un triángulo, los cuadrados, que estructuralmente no son muy estables, y los hexágonos. No hay otra figura geométrica que cubra todo el espacio y que se puedan acoplar, ¿no?, con diferentes tipos. Normalmente serían el modelo un hexágono de 3 metros. Este es un poco más grande, es de 4,50, tiene 9 metros de esquina a esquina, ¿no? Uh-huh. Y representa un poco más de 50 metros cuadrados. Podrías haber puesto 2 de 3 metros y serían todavía un poco más grandes que uno solo de estos, ¿no? Ahí, eso es para una casa que es eso, 50, 60 metros cuadrados, es más que de sobra para una familia, ¿no? El tipi tradicional de los indios o la yurta mongola tradicional de una familia es de 6 metros. Luego está el modelo de 10 hasta 12 metros de tipi de yurta, que solía ser para habitaciones comunales, ¿no? Yo recomendaría casas más pequeñas y más número, más agrupadas, o sea, 2 o 3 hexágonos agrupados, y además quedan también más bonitos. Puedes hacer diferentes espacios, diferentes alturas entre los hexágonos, luego todo eso lo tienes que resolver desde la cubierta, pero la planta del edificio pues da muchas posibilidades, ¿no? Y además es muy efectivo para cubrir un espacio, ¿no? A ver, levanta un poco. Ahí está, ahí está. Quieto, quieto. Para mí además es que yo he tenido cierta tirria a los bancos y el hecho de deber dinero es un tema que no sé de dónde viene, pero que siempre me ha producido una desazón increíble. Tengo dificultad en aceptar que haya gente que tenga que esclavizarse, entre comillas, durante montones de años de vida de trabajo para poder pagar su casa, cuando la vivienda, la morada, ha de ser algo
inherente a la persona, casi gratis. Va a haber oportunidad porque hay que repetirlo 6 veces para todo, ¿vale? Es que no entiendo por qué hay que estar suplicando préstamos y trabajando horas extras y para y años de vida, porque si se calculan los precios de una vivienda y los años que hay que trabajar, me parece que los últimos datos que oí eran del orden de 20, 25 años de vida de trabajo para financiar la vivienda. No para pagar la vivienda, porque igual la vivienda la puedes pagar, el precio de la vivienda se puede pagar en 10 o 12 años, pero como tienes que pasar por el banco ya hay que añadirle otros 8 u otros 10. Y ese es el asunto. Y eso a mí me parece sinceramente una esclavitud. A ver, que en cuanto lo golpeo, se va a caer bastante barro, eso es inercia térmica que perdemos. Esto también está bastante bien, pero es porque esta bala queda un poco en esta dirección. Entonces, si lo veis, esto no está perpendicular, ¿no? Entonces simplemente sería como ponerla un poquillo más. Para. Hemos entrado en una vida automática en donde se nos va diciendo lo que tenemos que hacer, o se nos van proponiendo lo que a otros les interesa y inconscientemente caminamos por ella y dejamos en ella nuestra vida. Para mí los bancos son un mal que hasta ahora ha sido necesario, pero que deberíamos mirar de cómo lo superábamos. Con esto se ahorra muchísimo trabajo y yo lo que tengo claro es que dado que primum vivere post filosofare, primero vivir y después filosofar, vamos a organizar con el menor esfuerzo posible la forma de vivir para poder filosofar después todo lo que se pueda. ¿Por qué metemos estos? Claro, porque no has estado en la aplicación. Cuando veas la siguiente fila lo vas a ver. Pero nosotros las comprimimos metiéndolas en diagonal en esta dirección y ahora las comprimimos hacia abajo. Entonces ahora ponemos una palanca, las forzamos hacia abajo y las retenemos con estos tornillos, la tensión. Ponemos otra. Comprimimos cada una de, esto se llama under tension porque es cada una de las balas de paja funciona como una célula bajo tensión, ¿vale? Acercaros un momento, porfa. Están las columnas en triángulo y los montantes. Eso, entre los montantes, realmente esto es una modificación de un entramado ligero de madera. O sea, construcción por entramado ligero, el timber light frame este americano, típico de la construcción en California, por ejemplo, que ves ahí que todas las casas hacen los cuadros en el suelo, luego los levantan y ya ponen lo que es el relleno. Esto es sobre ese sistema constructivo, pero luego en vez de poner relleno, lo que hacemos es comprimimos balas de paja dentro de esos marcos. Sí. Una vez que están estos montantes verticales, una línea de paja montada, lo que hacemos es comprimimos toda esa línea hacia abajo, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Entonces cada una de las alpacas de paja que forman parte de un muro está comprimida en las dos direcciones, al meterla entre los montantes y hacia abajo por líneas. Ajá. Eso le da el nombre de la técnica, ¿no? Que es como célula bajo tensión, que es que cada una de las balas de paja actúa como una célula comprimida que está, al cortar las cuerdas, está siendo liberada esa tensión hacia la compañera que tiene al lado, que está liberando tensión también, intentando expandirse, ¿no? Esto nos podemos poner, por ejemplo, 4 personas. 2 con uno pliegue, 2 con otro. Unos se ponen hacia allá, otros hacia allá.
me recuerda un poco, hay una película en donde unos que huían se refugian en un poblado Amish y allí se junta todo el poblado Amish para levantar la casa de aquella pareja que acababa de casarse, ¿no? Y en unas pocas en unos pocos días, pim, 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 la casa estaba hecha. Hay más Big Bang debajo de la mesa, dentro de él está y más. Me recuerda también a Rumanía, en donde en algunos pueblos la costumbre era construir una vivienda para las parejas que se casaban. Eso, fíjate, a lo que te lleva, a tener muchísimo tiempo para trabajar la vida interior. Entonces, ese es el trabajo ahora mismo para unas 4 personas, yo creo que está bien, solo es subir el Oplichtech para presionar, los 2 tops, ¿vale? Que quede a nivel, poco más, lo habéis hecho ya con las baguetes. Otro trabajo, hemos puesto los separadores, pero para poner esa columna está muy guay poner ya ese cajón, la va a sujetar. Para poner ese cajón, cimientos, necesitamos los cimientos. Ese sería otro trabajo, ¿vale? Siempre que se ponga alguien a hacer cimientos, con alguien que ya sea especialista, que tenga el título de cimentación, ¿vale? Cuando tengamos eso, pedimos ayuda, subimos la columna e instalamos los montantes. ¡Ole, ole! ¡Quedarte, quedarte! ¡Vamos, vamos ahí! Venga. Cuando llegas y ves la casa, una de las cosas más curiosas que ves es que los cimientos en realidad están en el aire, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? Bueno, hay todos los que construimos con paja, ¿no? Pues tenemos en cuenta los 7 principios de los 7 males o las 7 plagas de la construcción con paja, ¿no? Y de las 7 están relacionadas con el agua, porque la paja es un material que es muy sensible al agua, tanto en obra como durante su vida, ¿no? Entonces, si tú te libras de todo lo posible de los problemas que tienes con el agua, le estás dando salud a la casa, ¿no? Esta casa, si tú la elevas sobre pilares, sobre zapatas aisladas, estás quitando todo el agua que puede venir de abajo por capilaridad. La cimentación es una cimentación que está muy aireada, ¿no? O sea, no tiene aire, es grava, entonces nunca va a subir humedad por capilaridad desde la casa. Y así estás dándole salud a las balas de paja, a las alpacas que tienes en el muro. Lo mismo con el tejado, ¿no? Tiene que ser un tejado con garantías y un tejado con aleros grandes, unas fachadas que no sean muy altas. Y no es porque tenga ningún problema con el agua, la casa puede aguantar, pero todo eso es salud y te estás evitando problemas. Aparte de que es un diseño también modélico, de que estamos acostumbrados a vivir en casas en las que tenemos humedad en los muros, en las que la casa es muy pesada de escombro, de yesos, de miles de tabiques, ladrillos. Eso da una sensación de ligereza a la casa y de salud, ¿no? al ventilarse desde abajo. Bueno, pues yo mis sueños se han ido cumpliendo, afortunadamente. Recientemente, hace unos pocos años, conseguí, con tantos años de trabajo, comprarme una vivienda en el campo. Tengo una finquita de 1.500 metros. Es una alegría levantarme por las mañanas y ver el césped, ver el verde, incluso salir y ver qué tal tiempo hace y de incluso darme un paseo descalzo por el verde, ¿no? Y bueno, y aquí también he venido porque para esa finca también tengo algún posible proyecto, ¿no? Te has criado en ciudad, tus padres eran de pueblo y ahora de alguna manera estás volviendo al campo, estás volviendo un poco a tus raíces, sí, estás volviendo a pisar tierra. Sí, sí. ¿Tú crees que somos más libres cuando de alguna manera vivimos con menos, podemos en los pueblos, en el mundo rural? Sí. No puede ser de otra forma. La felicidad está en el campo. Es algo que me llegó una vez en aquellos correos que hace muchos años enviaban. La felicidad está en el campo. Lo imprimí. Está la vaca, está la valla, está el árbol. Es que es otro tipo, otro tipo de vida. Es que es distinto. Es el slow living o slow life, no sé cómo lo llamaban en su momento. Sí. Es distinto. Es una cosa, cuanto menos más. Cuanto menos más, y es que necesitamos tampoco cuando se tiene conocimiento, sobre todo. Yo entiendo que hay que tener conocimiento y entender las cosas y saber por qué pasan. Perdemos mucho tiempo en trabajar para la comida. Podemos comer con mucho menos esfuerzo y causarnos menos daño al organismo.
Recuerdo que decían una vez en el Amazonas que en el Amazonas las tribus indígenas no trabajan más de 5 horas diarias para conseguir la alimentación, que es prácticamente lo que trabajaban. Todo lo demás pues era hacer alguna chocita y tal, porque allí ya sabes cómo son las temperaturas. 5 horas diarias. Para mí también hay otro ejemplo que me gusta mucho, que son las misiones jesuíticas del Paraguay, donde la gente trabajaba y aportaba sus cosas a la masa común y tomaba de ellas aquello que necesitaban, ¿no? Y así veo un poco esto también. Mucho aquí he visto venir al esquilador que estaba de paso y decir que me vas a pagar, no es necesario, ya está. Te ayudo a construir la tapia, mañana tal vez me ayudes a guardar las ovejas. Hasta. Además hay una cosa que es curiosa en el ser humano, que cuanto menos se tiene, más generoso se es. Eso lo habremos visto muchos cuando llegas a sitios perdidos donde la gente no tiene nada y es capaz de invitarte pues eso, a comer, a dormir y a tal. Pero claro, a nosotros como nos cuesta tantísimo conseguir una litera, una cama, un catre, la comida, pues nos apegamos a ello y no quiero compartirlo porque se me acaba con todo lo que me ha costado, ¿no? Por eso, cuanto menos, más, casi seguro. Oye, la vida dentro de este sistema, dentro de las urbes, nos hace inútiles, nos hace muy buenos en una cosa, pero inútiles en lo demás. Cierto, 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 porque los pocos tratos que he tenido con gente de pueblos me he dado cuenta de que saben muchísimo más que nosotros, saben lo mismo de arar un campo, que de levantar una tapia, que de repararla, que de poner un... Es increíble, es como se ven obligados a hacer pequeñas cosillas de aquí y de allá y si no es para uno es para otro, pues la verdad es que me parecen listísimos, ¿no? Yo siempre que digo, es de pueblo, ¿sabe hacer de todo? Digo, pues es de pueblo. Venla para acá sentado. ¿La dejo ya? Sí. ¡Qué huevazos, nene! Oye, Santiago, ¿qué te llevas de tu paso por aquí? ¿Qué te llevas de esto? Hombre, pues el recuerdo, joder. El recuerdo es una cosa muy bonita. He conocido a Fermín Olaya, de quien su padre, cuando éramos compañeros de trabajo, me contaba cosas de que iba a escalar, de que iba no sé dónde, que ha estado no sé dónde, ahora se marcha a vivir a Matavenero. Entonces siempre tienes que tener la cabeza controlada. Que te quede ahí donde la tienes, ¿no? Claro. Pues Tabanera pues siempre quedará en mi recuerdo, porque sí, porque me lo he pasado bien, porque he conocido gente, porque aquí se va a quedar a vivir gente conocida y bueno, y es para mí siempre es una maravilla aprender un poco y conocer gente, que es lo bonito. Lesionando las rodillas, ahí muy bien. Vale. Arrodillando directamente. Barbotín, 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 plasterito. Muchísimas gracias, Santiago. A ti, muchas gracias a ti y a todos vosotros. Es un proceso bastante empoderante. Yo no tenía ni idea de construcción. Para mí, si no hay tierra, no es una casa. O sea, aquí tradicionalmente de siempre se ha construido con tierra. Y tengo otra experiencia parecida. Yo creo que me sentiría lo suficientemente seguro de mí mismo como para dirigir una obra yo mismo. O sea, la tierra empieza a formar parte casi desde la primera semana de la construcción, ¿no? De forma que los revocos están dando mucha estabilidad estructural a la casa.